Charlie Bolde, hay que ver un punto de cine Buena Onda TV. Y pues el concierto ya acabó con mi compa Larry Hernández. Todo fue un éxito. Como siempre, se aventó sus canciones que toda la gente ha pedido. Y todo quedó al 100. Pero mira, aquí tenemos, nos encontramos a la suegra de todos. Dice que es la suegra de todos, ¿verdad? Es la suegra de todos, a la mamá de Larry Hernández. Pero señora, ¿cómo se siente ser la mamá de un gran artista que es Larry Hernández? Y orgullosa de su hijo, ¿verdad? Me imagino. Quiero que siente usted cuando está arriba del escenario, junto con su hijo, que toda la gente le aplaude, que toda la gente le llama, Larry Hernández, Larry Hernández. ¿Qué es lo que cruza por su mente? ¿Qué es lo que cruza por su corazón? Pues, tanta cosa tan bonita que no esperábamos, gracias a Dios, que no, hijo batalló, pero mira, ahora estamos. ¿Y usted, que siempre desde que vio a Larry Hernández de chiquito, siempre dijo, no, ¿cómo es un artista? ¿O cómo se dio cuenta que él tenía ese potencial para cantar? Porque me dejó sin cantuelas, toda la tarde la agarraba de batería para cantar. Por eso. Bueno, fíjate, el Día de las Madres, yo estaba con control remoto cuando estaba con la campesina 83 en Phoenix y escuché la entrevista con mi compa Larry Hernández del Ratón, que mi compa Larry Hernández dijo que tenía años que no pasaba un día 10 de mayo con usted. ¿Qué es lo que sintió en ese momento estar con su hijo ya después de años que no pasaba con él? Le calentaba un infarto. Y digo que, mira, y me acuerdo que dijo que están comiendo pozole. La verdad, mi mamá, porque la plataforma grande, yo pienso que todas las mamás, todas las madres están escuchando este mensaje, yo pienso que hay que apoyar al hijo, ya sea lo que sea, si quiere ser boxeador, si quiere ser luchador, lo que sea, llama a tu hijo haciendo rifa, no te digo lo ganamos las cosas, pero hacíamos trampa, pero tenemos que ver la manera de salir adelante, entonces mi mamá, como te digo, haciendo la rifa para poder comprar una guitarra, un piano, y en la plataforma grande, yo pienso que el apoyo de la madre al hijo, que es lo más importante. Yo, por ejemplo, yo tengo mis hijos y lo que yo quiero hacer es que apoyar también si tienes tu hijo, si gusta el fútbol, si gusta lo que sea, hay que apoyar. ¿Qué consejo le das a los demás, gente, a los chavitos, a los morritos, que ya ellos, no sabes qué, pues yo quiero ser artista, yo quiero cantar, yo quiero ser igual que mi compa Larry Hernández? ¿Qué consejo le das a tu compita? No, pues tiene que trabajar mucho, tiene el trabajo y el amor a la música. Yo pienso que, aparte, tiene que ser, yo soy mi propio fan, a mí me encanta lo que hago, me encanta estar arriba del escenario. Yo pienso que eso, que vamos a hacer una puerta, no tienes que doblarte, no tienes que tirar la toalla. Esto es muy difícil. Tenemos la bendición de Dios, que tanta gente que nos quiere y que nos apoya, pero lo más importante es el trabajo. Yo pienso que el trabajo, el no ser conformista con lo que ya tienen, yo pienso que puede ser muchas cosas, ya sea si quieres ser taquero, modelo, lo que quieras hacer. Haces los tacos, ¿verdad? Y aparte, hay mucha envidia. Sí, tienes que lidiar con todo eso, la puta envidia está ahí. Ahora, usted como madre, por decirse, ya cuando ve a su hijo que sale en diferentes entrevistas en la televisión, en la radio, empiezan a criticar, ¿usted qué siente en ese momento? ¿Puede decir eso? No. ¿Sí? ¿Usted le enseñó eso? No, yo le pegaba, para que no llegue a recibir. ¿Qué consejo usted le da a las demás madres que los hijos igualmente, que también los hijos de ellas quieren salir adelante? ¿Qué consejo usted le da como mamá, ya que tiene un hijo que, o sea, es reconocido por padres, por mucha gente, o sea, internacionalmente mucha gente ya lo conoce, Larry Hernández se va a presentar? ¿Qué consejo usted le da a todas las mamás? Que apoyar siempre a los hijos. Que cuando la mamá dice, cuando le dicen, mi hijo es mujeriego, mi hijo es mujeriego, ¿qué dice? ¡Pero de chiquito! ¿Qué tal es el paro? En la tienda, y tenía como una borrachoncita, y estaría trabajando, y mi mamá me hace el paro, le mi mamá me hace el paro, yo llegaba y así, nada, nada. Lo más importante, yo pienso que debe ser esa comunicación. Yo me llamo Machín. Es tu amiga. Mi amiga. Creo que eso es muy importante, ¿verdad? Que los padres sean amigos de los hijos. Pues él dice que las viejas están interesadas, son mentiras, porque cuando está en bicicleta, la vieja me sonaba. O sea que siempre te sobraron las gorras. No, siempre tenía pegas, sí. Tenía bastante pegas. Mi mamá con los pantalones, cuando salían, todas las que mira, otra vez va a ir una quinceañera y fue la chica, no tenemos dinero para comprar pantalón. O sea, me la han salido de todo. Me la han del rancho, güey, la verdad.
yo y decía, no, así yo, güey. Y me dice, me llevó para México a los 3 años, güey, que me dieron su droga, güey, ya no quiero, ya va a tirar, güey. ¿A qué edad tú te diste cuenta que no sabes que yo quiero ser artista y es lo que me deja ahí? ¿A qué edad, compita? Eran los 3 años, 4, y yo tuve un poco de para comentar, ¿verdad? Con el pinche palo del micrófono, me dijo, no, y bueno, haciendo, invitaba, fíjate, invitaba a Chalino, porque me tocó Chalino en la pista, pues, el otro, para cantar, entonces, música también, pero me acuerdo que ponía los discos y invitaba y preguntaba si era la rola de los artistas de Ramón Ayala, de los reyes, mi mamá, fanática de los reyes. ¿Algo nuevo, unos proyectos nuevos que vienen para Larry Hernández? Ya, mi mamá, ahora un disco de equipo. ¿Y la vas a poner a tu mamá que baile reggaetón? No, no, vienen muchas cosas, vienen, yo pienso que lo más importante es que viene un disco nuevo, está esperado, ya tenemos casi vamos por 2 años un disco nuevo. Es un disco que estamos trabajando, tiene rato, buscándose. Y ahí vamos, todavía ya me lo queda y pienso que pronto van a estar estrenando todas las radios, pues el promo que se llama 50 ventanas. Pues bueno, por aquí viene próximamente, pero no puedo ir por la todos estos. ¿Qué es eso que se ha escuchado que tú ya te andas muy amiguito de Wisin y Yandel? No sé si estoy en lo correcto, ¿no? Pero ¿qué es lo que se está escuchando de eso? Fíjate que gracias a Dios tuve la bendición de estar tratando con artistas internacionales como Wisin y Yandel, como es Padilla Rubio, Tito el Bambino, Fito Blanco, panameño. Hay muchos planes que se están llegando donde pensaban que nunca iba a llegar este género. Esas cosas con artistas mexicanos, con el mexicano, con el pop, con el reggaetón, se me está dando, yo pienso que tengo una bendición muy grande de Dios, que me abre la puerta, me abre los caminos y que tengo esa relación con estos artistas, y entonces espero muchas cosas, la verdad. Ahí Larry Hernández para rato, así que ya saben, gracias a Dios, es su compa Charlie Boy para Echo Media Production, y dejamos ya que mi compa Larry Hernández se vaya a descansar a casita, ¿eh? Ya que se vaya a descansar a casita, porque siempre que se vamos a casita, ¿qué hubo? Ella se quiere ir al after party, la mamá de Larry Hernández se quiere ir al after party. Gracias, Larry. Gracias.